Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de esto que se llama Políticas Públicas 2030, un programa que va todos los días jueves de 15 a 16 horas desde hace ya 9 meses. Bueno, sin más trámites, ya sé, lo estoy viendo a Jorge, a los dos Jorge, Jorge Neira y Jorge Iapichino. Miguel, que está ahí con algunos problemas de conexión, así que Jorge Neira, si te parece, toma la posta y yo voy a hacer, a ver cómo hacer para ingresarlo a Miguel. Gracias por estar acá, gracias Jorge por estar como siempre. Estamos esperando también a Jorge, a Miguel, está por entrar, así que bueno, buen día Jorge, Pichino, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás vos? Bien, ¿cómo andan tus cosas? Bien, por suerte bien. ¿Cómo anda la lucha contra el sistema de salud? Mejor dicho, no contra, sino en favor del sistema de salud. Sí, la convivencia con el sistema de salud. Exacto. Y sí, la convivencia es difícil. Pero bueno, sí, recién venimos de un congreso de la Red Argentina de Salud donde se están exponiendo las dificultades del sector, en fin. Es decir, siempre estamos con este tema tratando de instalarlo, pero sobre todo tratando de instalarlo en la sociedad, ¿no? Eso es lo que intentamos. Yo creo que es todo un tema este tema de cómo se instala la discusión, ¿no? Lo que me parece que hasta que no haya como una especie de concertación política no se va a poder avanzar, me parece, ¿no? Y es muy difícil. En ese sentido, el otro día estábamos discutiendo el tema de la ley de seguridad sanitaria y del paciente en la academia, en una reunión que hizo el ministerio y antes que hizo el grupo de Julio Ravioli. Y la verdad que hay como una sensación de que no se puede avanzar en nada porque los sueldos son bajos, porque la situación profesional está baja, porque las condiciones del sistema de salud no se pueden arreglar. Y alguien comentó, ciertamente, que Obama quiso hacer la reforma del sistema de salud en Estados Unidos y no pudo. Y si no pudo Obama en una democracia instalada, ¿cómo ves vos el tema de cómo instalar el tema en nuestro país? Primero porque a mí me parece que se pierden como dos cosas, ¿no? Se pierde la posibilidad de trabajar en seguridad del paciente a través de una ley ante la posibilidad de que los sueldos son magros y que la situación laboral es mala, que y entonces hay como una especie de círculo vicioso con lo cual uno nunca puede empezar, porque si no mejora el sistema de salud no se puede hacer una cosa y si no se puede hacer el tema de seguridad el sistema de salud no va a mejorar. Me gustaría saber cómo ves este tema vos. Mira, tanto es así como vos lo decís, Jorge, que hoy estábamos viendo el tema justamente, y la gran pregunta es el cuándo. Es decir, porque el qué y el cómo, es decir, el cómo ya bastante se sabe cómo modificar este sistema para hacerlo más equitativo. Porque uno de los graves problemas es la inequidad que existe en el acceso a la salud y en la cobertura de salud en el país. El problema es cuándo. Entonces, hoy estábamos discutiendo este tema y es lo que decís vos, es decir, el contexto inflacionario, el contexto de deterioro social, el contexto de desempleo, el contexto no encaja en ninguno de los modelos conocidos del mundo, claro. Es decir, como para poder proponerlo y avanzar. Perdón, Jorge Enrique, ¿sí? Ya está conectado, los está escuchando, simplemente. Ah, perfecto. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Somos todos Jorge, es decir, porque evidentemente somos de la misma época. Claro, no se puede. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Ah, ¿qué tal Miguel? Está el gran Miguel Seche ahí. Sí. Les hacemos a Miguel y a Jorge un pequeño resumen. Estábamos charlando con Jorge, y está él exponiendo en este sentido. Un poco el contexto y la generación de nuevas modificaciones del sistema de salud, a raíz justamente de la propuesta de ley de seguridad sanitaria y del paciente, y digo seguridad sanitaria y del paciente porque así es lo que dice el título, no es solamente ley de seguridad del paciente, sino ley de seguridad sanitaria y del paciente, que a mí me parece un instrumento interesante para trabajar, pero ¿cuáles son las críticas que se hacen a estas posibilidades, no? Primero que, bueno, que va a ser como una cosa más para el médico, que el médico siempre termina siendo el responsable, que no dice seguridad del médico,
y del paciente, cuando en realidad se dice seguridad sanitaria, está incluido. Tercero, que hay que arreglar el sistema de salud, porque con estos sueldos y estos sueldos magros y estas condiciones de trabajo y estas condiciones edilicias y todo lo que ustedes conocen, y hay como una especie de círculo que impide, digamos, el avance, ¿no? La otra cosa es el federalismo, en este país no se puede nada por el federalismo, y a mí me parece que esas son excusas que hacen que en realidad no se pueda progresar en algunas cosas, porque como hay que hacerlo al referéndum de nuevas modificaciones, nunca se puede avanzar. Y esto es lo que estaba comentando Jorge, que te pido por favor que sigas con lo que estaba diciendo. Sí, no, simplemente que todos saben, los expertos en el tema, es decir, de la reforma y de esta ley, inclusive, que vos estás planteando, Jorge, que tenés mucho interés de que es verdad, mejore la calidad, ¿no? Es decir, porque en definitiva la ley lo que apunta es a mejorar la calidad. El tema es que el qué se sabe, o sea, el diagnóstico está hecho, es decir, el cómo se ha discutido muchísimo, es decir, la mayoría está conteste de que el sistema que tiene la Argentina, es decir, no puede ir para atrás, todo intento de estatización o todo lo contrario, es decir, de ir a otro modelo privatizador, tampoco tiene viabilidad. Es decir, lo que todos los expertos están de acuerdo, es decir, en que el sistema puede tener modificaciones, pero que el sistema que tenemos los argentinos hoy día, que tiene un montón de defectos y también tiene una cantidad importante de virtudes. El tema es cómo hacerlo más eficiente, todo eso está discutido. Ahora, la gran discusión de este momento es justamente la pregunta que vos hacés, es el cuándo. Aparentemente todos están de acuerdo que hacer una reforma e incluso agregar leyes en este momento. Estamos en un momento realmente muy difícil. Es un momento de deterioro social y de inflación tan económicamente tan descalabrada, es decir, que es muy, muy, muy difícil querer hacer una reforma de un sector importante como es la salud en ese contexto. Es decir, va a ser para fracasar una vez más. Todos los intentos de reforma que quiso haber a lo largo del tiempo, prácticamente fracasaron todos, y con situaciones económicas, sociales y políticas mucho más estable que la que existen ahora. Sí, tal cual. Aprovechando que está mi compañero en el aula y en la vida, a mí me gustaría preguntarle a Jorge que es llamativo que el otro día en el gobierno se discutió el tema de las figuritas del álbum del Mundial, ¿no? Y que eso haya tenido un espacio de discusión política. Y vos decís, ¿tiene un espacio de discusión política la figurita y no tiene un espacio de discusión política y de discusión política igual el tema de salud? ¿A qué atribuís esta dificultad que hay de encarar los temas de salud desde el punto de vista del gobierno y del poder legislativo? A una sola palabra que yo la resumo, o si quieren ahí agregamos otra, que son populismo y anomia. Estos son los grandes males que tiene la Argentina. Se gobierna pensando en el presente, no pensando en el futuro, por eso no hay política de Estado. Por eso siempre caemos en hacer los grandes planes, los grandes coloquios, donde ahora por ejemplo viene el coloquio de idea, donde todos sabemos que, como nos dijo Ortega hace tantos años, Argentina son las cosas. Sabemos que acá el perro no se empieza a dibujar por la cola. Entonces nosotros sabemos que estas cosas son el ABC que en otros países de Europa y de la región. Yo vine a dar unas charlas, ahora hice un alto en Montevideo, en Uruguay. Y hay una estabilidad en cuanto a las instituciones brutal. Hubo un problema con el jefe de la custodia de Villa Calle Pons por un tema que era un tránfono, que de hecho acá ni se discutió un instante. La fiscal de Estado Fossati lo acusó y sin que mediara un instante de duda, la Calle Pons lo echó, lo desplazó del cargo. Porque acá cuando hay una semifera prueba de algo, ya esa persona directamente queda afuera. Claro, lo que pasa es que en Argentina se duda de todo. Entonces dudamos de la autoridad judicial, dudamos de la autoridad política. Y el tema es exactamente lo mismo. Después se mueven a los grandes intereses. Mira, Jorge, vos sos un tipo, más o menos, somos de la misma generación, nos educamos en un mismo colegio de excelencia, por cierto. Y hoy vemos este deterioro. Yo me acuerdo de cuando yo era chico, no existían las prepagas. El médico, el cura concurría, era los médicos particulares, y el sistema funcionaba, y los médicos se mataban por atender en el hospital público, el hospital escuela, el hospital de clínica,
donde iba a atender, se iba a atender la gente, era un hospital donde estaban los grandes maestros y profesores de la Facultad de Medicina. Yo me acuerdo me daba una oportunidad, un kit en los bolsillos, un médico Sorraquín, era una eminencia, quedaba en una calle, lo que pasa que era el sistema Sever, donde ahora está Ciber, donde está la 9 de julio, y era un tipo que me decía, yo al hospital público, al herida estaba en clínica, voy todos los santos días. Hoy uno ve cómo se ha dado el hospital público, pero no era solo ese. Yo me acuerdo de un amigo de papá que era director del Muñiz, que no le iba, porque tuvimos lamentablemente un tío mío que murió de tétano, iba y uno veía la pulcritud en el tema, o sea, el hospital público era uno, no era lo que soy, pero esto nos fue degradando la república corporativa que tenemos. Los sindicatos que empiojaron todo, porque los sindicatos son los que empiojaron todos con sus obras sociales, que también fueron simplemente para saquear a los obreros y los trabajadores, porque los servicios que brindan no son los servicios que uno entendería de que son de una medicina excelsa, y esto así se fue degradando permanentemente. Hoy hay muchos que directamente, muchos profesionales que saben que en el hospital público se forman, y van y concurren a hacer la residencia, y después nunca más con los sueldos magros que le pagan. Entonces, esto es así, y no, hasta que no digamos, bueno, vamos a parar la pelota, vamos a decir qué Estado queremos. ¿Queremos un Estado eficiente o el Estado bobo, paquidérmico, elefantiástico que tenemos, donde tenemos que usar un inútil como el ministro de Seguridad que nos venga a decir de que la casita de los gendarmes en Mascardi la atacaron los falsos mapuches, los delincuentes, mejor dicho, porque era una provocación? ¿Cómo el Estado, el Estado tiene más, claro, lo explicaba Carito, tiene el monopolio de la fuerza? ¿Cómo va a ser eso una provocación? Tiene que ser un elemento disuasivo. Pero está todo subvertido. Entonces, hasta que no haya política de Estado en serio, pero no pensemos en las grandes cosas, pensemos simplemente en hacer las cosas racionales, agarrar y sentarnos y decir, bueno, acá, ¿de qué se va a ocupar este Estado? Educación, fundamental. ¿Vamos a volver a la escuela sarmientina? Fantástico. Tuvimos un tipo denostado como Julio Argentino Roca, un patriota. Si no hubiera existido Julio Argentino Roca, hoy la Patagonia sería chilena de los delincuentes estos mapuches y de los ingleses. ¿De qué estamos hablando? Y Julio Argentino Roca es el autor de la ley 1420 de educación laica, gratuita y obligatoria, heredera de la escuela San Martín, de Sarmientina. Bueno, es importante ver eso, educación, salud, perfecto, seguridad, pero no hemos entrado en la lógica estúpida, porque eso arranca con Eva Perón, hay que decirlo, porque en algún momento los argentinos, creo que los argentinos se equivocaron, el cáncer de este país es el peronismo, digámoslo con todas las letras, no tenemos miedo, nos metió como un dogma que ante cada necesidad había un derecho, pero no había deberes que relativamente, y puede existir ciudadanía si no nos suma responsabilidades y colectivas. Yo me pregunto, ¿se puede construir un país donde los derechos no impliquen obligaciones? Ese dogma, que detrás de cada necesidad siempre tiene que haber un derecho que lo mereció la señora de Raperón, ¿es sustentable? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Saben cuando cada uno me venía, cuando yo era diputado, me decían, ¿saben cada apriete piquetero, cada necesidad que significa un reglo más en el presupuesto? ¿Y de dónde sacamos el presupuesto? Los impuestos o la maquinita de emitir billetes. Discúlpenme que a lo mejor uno, pero esto a mí me duele en Argentina, sobre todo cuando hablo de mi país, tengo que explicar la situación de mi país, que no la entiende ninguna parte del mundo. Ni acá, ni cuando estuve dando clases en mayo en España o en Italia, no lo entienden. Y se tienen cerebros ustedes, gente muy capaz, no solamente en el ámbito de la medicina. Pensemos que venían de toda América Latina. Jorge, vos habrás tenido alumnos ecuatorianos, colombianos, bolivianos, que me imagino que te veían a vos y estarían viendo un Lenoir, te lo digo, y como te digo a vos, no te lo digo por anunciar tus sonidos, como te lo digo a vos, Jorge, debe haber cientos de profesionales en la Argentina que eran como vos, admirables. Hoy en día esa misma gente
esa misma gente existe, está, pero tiene que remar, como digo yo, luce de leche. Jorge Enrique, ¿te puedo interrumpir? Todo lo que vos quieras, Miguelito, o sea, que siempre la capacidad de siempre tiene mi fuerza, así que no, acá el coordinador oficial es el doctor Neira y siempre junto a Jorge Enríquez, pero ahora que estás vos, estoy en minoría con los Jorges. Jorge, mira, la invitación hacia vos, que nunca es siempre bienvenida, y sabés que también tu programa, como lo hemos hablado muchas veces, en mi caso, yo quisiera escuchar, a ver si vos podés darnos un diagnóstico, porque en cada reunión que se discute sistema de salud, posibilidades de mejorarlo, todos los temas que recién planteó correctamente Iapichino y Neira, concluimos con una frase o con un pensamiento que dice, pero falta la decisión política. Jorge, iniciamos con vos y con lo que vos nos vayas, por favor, sugiriendo, porque queremos hacer una, a través de este programa, colaborar con los consensos, si es posible, y tendiente a la salud, que también la salud tiene sus determinantes sociales. Pero a ver, ¿cómo, Jorge, nos podés, cómo están viendo en el legislativo, por ejemplo, o el ejecutivo que vos recorres y que recorriste durante años, los temas de salud? No me refiero a medicina exactamente, sino a la atención de salud, al hombre de a pie. Porque lo que piensan el ciudadano, el habitante del país, es que a los políticos no les interesa la salud y por lo tanto su solución no está dentro de la agenda en los primeros lugares. Por ahí fue muy larga la pregunta, pero concretamente es para darte esta bienvenida, Jorge Enríquez, a ver si nos podés ayudar a que les interese a los políticos los temas de salud, porque se trabaja mucho y no hay respuesta, por lo menos la deseada, durante muchos años en las diversas comisiones. Yo creo que no es un tema, es un tema que los temas de salud importan y mucho. Yo no participaba de la Comisión de Salud, pero estaba incluido de todos los temas que se trataban. Pero si vos ves en los últimos 4 años, ¿cuál fue la única política, entre comillas, porque para mí no era política de salud, pero de lo que se abocó la Cámara de Diputados, la única preocupación que tuvo fue el aborto? 4 años discutiendo la ley del aborto, esa era la única preocupación que existía. Pero no era porque no hubiera otros temas, era porque los otros temas no tenían el consenso suficiente para tratarlo, simplemente porque el bloque de la mayoría, en este caso siempre el kirchnerismo, impone la agenda y hay temas que no se quieren tocar. ¿Cómo puede ser que estuvimos con una pandemia y los temas de inherentes a la pandemia, cuando se trataron, cuando pedimos explicaciones de la vacuna, nos dijeron que las 13.800.000 dosis de Pfizer eran a cambio que entregáramos los glaciares a las cataratas? Yo la verdad que me sorprendí que una palabra, la palabra negligencia, sirvió para obturar la posibilidad de que tuviéramos la Pfizer. Ahora resulta que a mí me dieron 2 dosis de la Sinopharm. Parece que es agua destilada de China. La Sputnik parece que fue otro burro, si no veamos lo que pasó con el laboratorio Richmond. La pucha, cada uno tenía su terminal. El laboratorio Richmond tenía la terminal de Sputnik. El otro estaba asociado, no me acuerdo con qué otra vacuna. Entonces me tuvieron que dar después, fíjate contra el que tengo, los comento acá en el Uruguay, se me ríen. 2 Sinopharm, una AstraZeneca, una Pfizer y una Moderna. Hola. O sea, esto habla de una total improvisación. Acá con los que hablo tienen 2, 3 o 4 de Pfizer. Yo tengo 5, me tengo que dar una quinta porque tengo otra. Entonces, el problema de salud, claro que interesa mucho, pero si la gente que te impone el gobierno es la gente que viene estimada por los sindicalistas y por el interés que tiene el gobierno, sobre todo en estos últimos 2 años, en estos 2 últimos años se profundizó. No podíamos tener acceso a los contratos
que se habían suscrito con los laboratorios rusos y chinos de las vacunas Sputnik y Sinopharm. Entonces yo lo que digo es esto, es un tema que preocupa, que interesa, pero vuelvo a decir, si la agenda del gobierno es media Cristina, imagínate que van a la cola. Y yo, por más que lo quieramos sacar a discutir, nosotros tenemos a Carmen Pollero en esta comisión. Carmen Pollero quiere entrar a discutir muchísimos temas. Tuvimos médicos como Horacio Goycochea, como Julián Dindar en esa comisión, tipos que estaban capacitados, hijos de del hospital público. Y cada vez que tiraban algún tema, no, este no, porque no conviene, por acá no lo vamos a tratar, no se va a dar quórum. Entonces podemos tener el máximo interés que lo tuvimos, porque a mí cuando venían, fibra cistística, tema que, bueno, lo estudiamos, ¿verdad? Cuando llegaba el momento que de llevarlo al pleno, no, porque esto genera inconvenientes, porque no hay presupuesto, esa es la de siempre, no hay presupuesto para esto. Pero muchachos, ¿en dónde va el presupuesto para que la señora lleve los diarios de un avión de Aerolíneas Argentinas para llevar los diarios de Buenos Aires a o los muebles trasladados a Calafate? Entonces, es un tema cuando no hay sentido común y los valores están subvertidos, va a pasar siempre esto. Podemos hacer congresos, seminarios, coloquios, y sobre todo después tenemos los sueldos que han cobrado, que cobran los médicos. Un disparate. En plena pandemia que jugaban la vida, ¿no? Los chicos que iban al hospital y que decían que después no podían tocar a sus hijos, porque tenían que ver, ¿y cuánto cobraban por mes? No llegaban a 80 mil pesos. ¿Cómo van a cobrar? Un salario mínimo acá en el Uruguay son 500 dólares, el mínimo. Un médico básico, un médico que recién empieza, no lo han averiguado todavía, $1,000. Está bien, dirán que el costo de vida es más caro como ser, te lo tomo, pero $1,000 arranca con 300 mil pesos por mes. Un tipo básico, el tema, un médico, tipo que estudió, tipo que se capacitó, porque no lo pueden creer. Cuando cuento estas cosas, pues en Argentina es un país que está fuera de todo, y todavía resistimos porque tenemos la riqueza que tenemos, tanto de recursos humanos como lo que yo hablaba recién de los médicos, que es extensivo a los ingenieros, es extensivo a los arquitectos, a los abogados, y sustitutivo y con la riqueza natural que tenemos. Si no, tenemos que ser un país subsahariano. Por eso a veces uno dice, no les interesa. Claro que nos interesa, pero si la oposición, miren, y a Pichino, Jorge, Neira y Edito Sete, el problema de la democracia se resume a una cuestión alimentaria. Yo tengo votos que vos, yo tengo buena gente. Lamentablemente es así. Y sobre todo es así cuando el que ha triunfado es un gobierno que no respeta a la minoría, que dice, no, yo tengo todos los votos, te aplasto. ¿Hola? Sí. Perdón, no. ¿Están ¿Hola? Escuchando? Perfectamente. ¿Ya? Bueno, Jorge, quiere decir que entonces el Ejecutivo, por más que esté en manos de un partido diferente, decididamente en los temas de salud y en la mayoría de los temas de políticas públicas, depende del número de banca. Totalmente de acuerdo. Eso no hay ninguna duda. Eso es así. Yo los 4 diputados. No hay respecto, ninguna duda. Es así. Lo que pasa es que en un país donde el Ejecutivo es un sistema hiperpresidencialista, donde encima tenés un ejecutivo que se cree que porque sacó una exuberante cantidad de votos, como pasó cuando Cristina ganó con el 54%, pero aún ahora ellos se creen que son los dueños del país. Imponen un ejemplo, vamos a tener que la toma de los colegios de San Chico, se despertaba en la mañana con la locura de estar tomando las varillas, para campo atrás de esto, muchachos, ¿de qué estamos hablando? Atrás de los mapuches, ¿quién es?
¿Por qué no nos explicás, por favor, por lo menos para mí que hago los palotes, cómo se conforman las comisiones en relación a la banca y a los partidos? La banca es en representación proporcional a los partidos. En representación proporcional a los partidos, a lo que ha obtenido cada partido. Entonces, las comisiones, las bancas, las comisiones se conforman de esa manera. Ustedes me dirán, por ejemplo, pero si el peronismo no tiene, no sacó el 51% de necesidad con un propio, bueno, pero en frente tenemos dos oposiciones, la de 116 votos, robusta, exuberante, que por más que busquen de que nos peleamos y todo lo demás, nos peleamos, discutimos nada más, no discutimos como se discuten todos los temas. Ahí estaba el tema de salud, el proyecto de Fabio Kirchner, se discutió, yo no soy diputado, pero hablé con todos los diputados amigos, le dije, mire, esto es un producto sofisticado, una nación nórdica, paremos la mano, porque vivimos en un país que está más cerca, como decía, sigue siendo una república africana que una república escandinava, no, una república escandinava. En ese aspecto se conforman de esa manera, y como el Ejecutivo, hay un presidencialismo exacerbado, desbocado, que la reforma del 94 no consiguió atenuarlo, pese a todos los cambios que se trataron de hacer, que el jefe de gabinete fue una suerte fusible, que realmente es un empleado del presidente de la República. Lo designa él, o sea, no lo designa el Congreso. Si queríamos ir a un sistema parlamentario, el jefe de gabinete tenía que ser una suerte de primer ministro y designarlo. Y de vuelta lo mismo, no hubo sentido común hasta cuando se sancionó esta reforma constitucional. Menem quería la reforma para su reelección, y nosotros, el radicalismo y la fuerza de oposición, queríamos la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. No entramos, se escapan en esta cuestión. Pero el día que recortemos a Pueblo al mismo tema, el día que fijemos cuatro o cinco políticas de Estado, educación y salud tienen que estar a la cabeza, y seguridad, y por supuesto también defensa, porque esto del sur no es un episodio policial, esto está atentando contra nuestra soberanía. Jorge, ¿vos tenés tiempo de seguir acompañándonos o estás en conferencia con...? Ahora tengo que entrar a otra charlita, pero me gustaría seguir, pero tengo que entrar a otra charlita. No, simplemente, uno, la verdad que, como digo siempre, y sobre todo cuando estoy fuera de mi país, me duele la Argentina. Pero no pudiera plantear panoramas idílicos a otras partes del mundo cuando la gente se lo planteó, es decir, este o es una o es un estúpido, que no se da cuenta el país donde vive, o de lo contrario, evidentemente me pagan para que diga esto, porque el sentido común tiene que ser lo contrario, o sea, los cortes de la... que los sindicatos hacen dueños de las empresas, una locura, que toman los colegios. Hoy, a raíz de que Alejandro Bones dijo algo cuando entró en el Carlos Pellegrini, dice que le dijo un profesor, que profesor que fue desaparecido en la última dictadura, un tipo brillante, Eduardo Said, con quien compartíamos la misma pasión futbolera, íbamos juntos a la cancha de la River, le dijo, ustedes piensen que están estudiando en este colegio de excelencia, pero aquí millones de trabajadores pagan sus impuestos para que ustedes estén así. Respóndanle a esa gente con sus impuestos, más allá del mérito que tuvieron ustedes de ingresar al colegio. Lo mismo me pasó a mí en el Nacional de Buenos Aires. Me dijo exactamente lo mismo Raúl Castañeda, el presidente de la Academia de Letras. Hoy uno ve estas bandas de desaforados que han llegado hasta el extremo, fíjense, y Jorge Leira, hasta el extremo, no podrán aseverar lo que voy a decir ahora, han llegado hasta el extremo de que le ponen candado al colegio. En el Buenos Aires, nosotros, en el invierno no había a veces calefacción, nos quedábamos con el sobre todo puesto, no había vianda, no había bar, íbamos, si queríamos tomar un café, como caliente, íbamos a la Puerto Rico
tipo día cuando terminaba la hora de clase. Y yo, guay de que fuera a mi casa a quejarme de esto. Era una cosa, uno agradecía recibir esa educación de excelencia. Hoy en día tiene la viada, el acondicionado, el poco más que el profesor le traga la prueba y le da, bueno, sí, esa prueba del examen, si no te hago un piquete. Esto es la degradación que hemos llegado como país. Jorge, ¿nos esperas dos minutos o te despedimos hasta un próximo programa que estés en Buenos Aires? Bueno, si quieres un próximo programa que incluso lo puedo hacer ya con video y audio. Bueno, por mi parte, entiendo que represento a todos, te agradezco el esfuerzo de salir allá, que está dando conferencias en Montevideo. Mucha suerte, por mi parte, muchas gracias. Jorge Enrique es representante de, no solamente de la ideología que hizo referencia, sino de un ejemplo de conducta en todas las funciones públicas y legislativas que cumplió. Jorge, no sé si los demás Jorge le quieren decir algo. Bueno, muchas gracias, Jorge, la verdad. Siempre es importante escuchar tu opinión y bueno, seguimos trabajando con este tema. La idea es ver si podemos lograr una concertación política liderada por alguien, digamos, que nos permita esta discusión, tener esta discusión más profundamente. Así que muchas gracias por estar, te esperamos para la próxima. Muchísimas gracias. Yo quería decirle a Jorge Enrique que no se desanime porque es uno de los legisladores que vale la pena que sigan estando en la Argentina y que ha sido muy eficaz en la función que ha hecho. Yo lo he conocido trabajando, es decir, es un hombre que conoce perfectamente, tiene vocación legislativa. Y no todos los políticos son iguales. Así es que yo lo que le pido es que siga aportando ideas y trabajo porque realmente conoce bien su oficio. Muchas gracias. Gracias, doctor Díaz Cristino. La verdad que cuando hablé de primero no había percatado que estaba también en la charla. Cuando hablaba de los médicos, otro de los grandes médicos que yo he conocido a lo largo de mi función pública, justamente fuiste vos, que siempre con mensajes claros, sin especulaciones políticas, o sea, mirando como la macro y con una sensación de que te pones por arriba, como Jorge Neira, de lo cotidiano, mirando con una visión mucho más al horizonte, más hacia el futuro. Así que es un gusto estar con ustedes. Con vamos Jorge, ¿no? Porque también Jorge, ¿no? Sí. 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 Como todo y de Jorge, River. Como... Y también de River. De River. Lamentablemente ese tema no hablemos. Ahí no compartimos, pero bueno. Bueno, ahí no, pero con vos comparto el colegio. Y bueno, y ese amigo que no es médico, pero que le faltó, que es abogado, y que le faltó un par de materias para recibirse de médico, que es Miguel Sechi, un fenómeno que está siempre preocupado por todo. Bueno, muchas gracias. Y prometo que la próxima vez, lo que sí, la próxima vez córtenme cuando hablo mucho, porque me voy por las ramas también. Bueno, un abrazo gigante para todos, los Jorge y Miguelito. Y Horacio Fernández. Chao, chico. Gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morado Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina.
www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. ¿Qué es la viruela símica? Es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto estrecho físico, en particular sexual. El síntoma más común son las lesiones similares a granos o ampollas, que aparecen en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia en regiones genitales, perianales, cara, manos y pies. Si se presenta alguna lesión de estas características en tu cuerpo, evita nuevos encuentros antes de consultar con el personal de salud. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, después de un riquísimo diálogo en este primer bloque y después de la pausa, continuamos con Políticas Públicas 2030. Miguel, Jorge. Lamento los primeros minutos que tuve, tengo dificultad para conectarme. Creo que seguimos con Jorge Piccini y Jorge Neira presentes, ¿no? Sí, sí. Jorge... y a Piccino, estábamos hablando, vos empezaste a hablar con mucha puntualidad sobre el tema de las condiciones en que se ejerce el acto médico. Y mi pregunta cuando le hice a Jorge Enríquez respecto a la al desinterés, supuesto desinterés de las clases políticas en la toma de decisiones respecto a salud. Creo que de los que están acá, y bueno, Jorge Nea, por supuesto, todo también su actuación pública, podemos empezar por vos. ¿A qué podemos imputar, si se puede llamar así, que no terminamos de... Mandamos al arquero al vestuario, logramos el penal y la tiramos afuera. Porque sabemos qué hacer, cómo hacerlo, pero nos está faltando evidentemente esa decisión que obviamente hay que llevarlo al plexo normativo. Las obligaciones, los derechos... Para vos, ¿cuál es el problema de muchos años? A mí me parece que... ¿Qué haría yo si tuviera que hacer algo ahora? Digamos, yo esto es una cosa que me planteo todo el tiempo, ¿no? Yo creo que hay como necesidades básicas insatisfechas que hay que resolver. Hay que resolver de una, digamos, ¿no? Y a mí me parece que una tiene que ver con estos programas de calidad. A mí me parece que es interesante, el Ministerio de Salud de la Nación tiene un programa de calidad muy interesante, que es la continuación del Programa Nacional de Garantía de Calidad de Masa, del 97. Es muy, muy interesante, tiene un interesante desarrollo, me parece que hay que adherir a ese programa. Ya hay alguna experiencia en todo el país, me parece que es un punto de partida, un punto de organización. A mí me parece que ese programa de calidad al cual nosotros adherimos, tanto del Consejo como de la Academia, es que debería permitir la categorización de los hospitales en niveles de complejidad para la acreditación institucional y de programas y la certificación y revalidación, que es una de las cosas que tiene esta Ley de Seguridad Sanitaria del Paciente. Y a mí me parece que estas cosas son básicas. ¿Por qué digo necesidades básicas insatisfechas? Porque cada vez que uno habla de esto, aparecen siempre con el mismo tema, y es, bueno, los hospitales no se pueden acreditar porque no están habilitados. Y es imposible entender que una persona se atienda en una estructura que no está habilitada para funcionar como entidad. Esto es terrible, esto es como que uno fuera, digamos, a un crucero y le dijera, mira, este crucero está todo bien, digo, pero no está habilitado. No está habilitado porque no reúne las condiciones mínimas. Seguramente ustedes no se subirían al crucero. Bueno, a mí me parece que este tema como de acostumbrarse a que no se puede, que son las barreras que se ponen para no poder crecer. Y entonces uno no puede acreditar la institución porque no está habilitada, no puede iniciar un programa de categorización institucional porque, bueno, porque no se puede. Siempre hay algo que se pone como barrera. No sé vos qué opinás, Jorge, pero me parece que cuando alguien te dice este hospital no se puede habilitar,
que es que sale tan caro que no se puede evitar. El Hospital Fernández fue modificado en 1980. Yo recuerdo porque hicieron la terapia nueva en 1980. Y yo empecé a trabajar en terapia en el 76. Así que yo conocí la terapia anterior y la posterior. Y tiene casi 42 años. No hace 1500 años como pasa en Europa, que hay hospitales que tienen tantos años. Y a mí me parece que esto que no se puede habilitar es una falacia. Y que esto impida, digamos, el crecimiento también es una falacia. Y me parece que estas cosas son las que podrían ser el punto de partida mientras uno trata de resolver otros temas. Como el tema de la informatización. Yo creo que el tema de la informatización es algo que está re claro. No se puede tener, no se puede no tener información. No se puede no tener registro de datos. No se puede... Bueno, todo esto tiene que ver con la resistencia al cambio. No sé vos qué opinás, Jorge. Mira, a lo largo de los años, con respecto a los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que yo más conozco, la respuesta de los funcionarios fue que el Estado no necesita habilitarse a sí mismo. Es decir, es una falacia absoluta, porque lo mismo que el Estado le exige a los particulares no lo aplica en su propia casa. Para hacer una cosa simple y sencilla, ni siquiera hablemos de los hospitales. Es decir, hay lugares del Estado donde un baño no podría ser habilitado porque no reúne las más mínimas condiciones como para ser un baño para el público, por ejemplo, dentro de un edificio estatal, municipal. Esto es así acá y en buena parte del país, que ahora tengo oportunidad por estar en la Confederación Médica de recorrer y de ver. Yo la conclusión a la cual llego es muy simple. Es decir, los funcionarios no es que no tienen tal vez vocación, los que están en salud, los ministerios de salud, etcétera, tienen vocación. Lo que no pueden es tomar la decisión, porque dependen de Hacienda para que le ponga el dinero, para poder arreglar los baños, para poder habilitar, es decir, vos necesitás hacer una serie de cosas. Es decir, el incendio que le piden a todos los edificios, los detectores de humo, una serie de cosas, en los hospitales no existen. Si hay un incendio en un hospital, salimos los diarios. Todo eso que vos bien graficás con el tema del crucero, es decir, en la Argentina no se puede hacer porque el dinero para salud, para modificar, no existe. Es decir, se mantiene lo mínimo y la población no toma conciencia de esto. La gente no sabe que esto es así. Pero y no exige que cambie. No exige que cambie. Interesante lo que decís, Jorge, porque yo he tenido oportunidad a través de COAS. La verdad que COAS hace una tarea fenomenal y nosotros, con otros académicos, somos asesores, digamos, para la distribución de las compras que hace COAS, que son millonarias, incluso en dólares. Y es muy gracioso porque yo tuve oportunidad de estar en una discusión donde un hospital pedía una torre de, supongamos, de alguna cosa súper especializada de varios cientos de miles de dólares y 60 colchones, ¿no? Claro. Y uno dice, a ver, espera un poquito, si te piden 60 colchones, yo no le doy más nada que los 60 colchones, porque no tiene derecho a tener un equipo de tanta complejidad si no tiene 60 colchones para la gente. Así es. Entonces, sí, ¿cómo es que el hospital no tenga colchones? No puede ser que el hospital no tenga colchones. Digamos, vos tenés a un paciente, digamos, internado en la reja, digamos, del elástico de la cama, y lo atendés con una torre que sale cientos de miles de dólares. No, eso no existe. Esas son concepciones equivocadas, y a mí me parece que esto tiene que ver con la responsabilidad del funcionario. Y eso de que no hay plata, es cierto que no hay plata, pero vos no podés tener un Mercedes-Benz cuando vivís en una casa, digamos, de chapa, porque digamos hay prioridades para tu familia, la casa no tiene que ser de chapa, tiene que ser de material, entonces antes de comprarte el Mercedes-Benz, arregla la casa. Bueno, ahí estás tocando un tema que es fundamental, es decir, las prioridades. La prioridad que tienen los funcionarios, la prioridad que tiene en general la política. La prioridad que tienen en general, es decir, no es, en el caso nuestro, ni la salud ni la educación. Si no, no estarían estos resultados educativos que hay y los resultados sanitarios que hay. La gente no es consciente de eso, es decir, el sector que es donde nosotros estamos y donde nosotros nos consumimos la vida discutiendo estas cosas, Jorge, en distintas instituciones, en la academia, en las entidades médico gremiales, en las entidades científicas, es decir, estas cosas no son prioridad para la política porque no son prioridad para la gente. Ahí me animo a interrumpir, por favor, con todo respeto. No son prioridad para la gente, por ejemplo, hoy, las radios y la
y los canales de televisión le daban el 90% de importancia a los piqueteros en la autopista 25 de mayo, uh-huh. y sin embargo estaban los médicos del Garrahan también en el obelisco. Y lo nombraron así al pasar. Lo nombraron al pasar. Lo que, la pregunta que me hago yo, a lo mejor desafiante y mirando acá para adelante, ¿podemos tener un poquito o debemos tener alguna dosis de autocrítica de no saber transmitir a la población que a los políticos hay que exigirles esas prioridades en los temas de salud? Porque veo que el tema educativo surgió, surge ahora cuando toman los colegios, el tema de salud surgió en ocasión de la pandemia. ¿Hay alguna forma de que el ciudadano de a pie, que debe ser hoy el 70% que accede al hospital público, o el 50 o el 60, o nos estamos jugando a que esa persona ya está resignada a la decisión política? Yo me refiero, si estamos transmitiéndole a la gente que no es atendida como corresponde y que la resignación no debe ser la conducta general. No, yo no creo que la gente esté resignada. Es decir, la gente no es consciente de esto. O sea, el que toma conciencia cuando tiene una enfermedad es cuando ahí recién toma conciencia de que tiene alguna dificultad en el sistema, sobre todo en el tema de atención. La gente no le presta demasiada importancia al tema del financiamiento. Ese es un tema muy técnico, muy del sector. Que nosotros fallamos en comunicarle a la gente el riesgo que corre, no tengas ninguna duda. Es decir, el día que haya un accidente en un hospital y salgan los medios que ese hospital no está habilitado, no solo que no esté categorizado, que no está ni siquiera habilitado, que no reúne las condiciones mínimas de seguridad para estar dentro, no para trabajar en el hospital, sino para circular en el hospital. Ese día, como pasó en otras cosas en la Argentina, es decir, ahí empiezan las leyes, ahí empiezan los políticos, tiene que chocar un tren en 11 para que la gente piense como los ferrocarriles le faltaba mantenimiento. O sea, tiene que haber una tragedia en la Argentina para que empiecen a decir, ahora están hablando porque quemaron un móvil de la gendarmería, entonces empieza todo el tema de la seguridad. Tienen que matar a alguien para que de pronto tomen decisiones. La Argentina no planifica, claro. Sobrevive. Es decir, y sobrevive por esto un poco lo que decía Jorge Enrique. Es decir, hay un populismo metido en la Argentina que no es solamente patrimonio de un solo partido político o de un sector partidario. Es decir, existe un populismo que está en la cabeza de la mayor parte de la República, de los que habitamos este país. Entonces, acá no se planifica, acá se espera que todo venga y que suceda, y cuando suceden cosas que no nos gustan, ahí es cuando nos escandalizamos y pedimos que haya reforma. Es decir, nosotros como sector, el sector salud, nunca pudo transmitir la preocupación que el sector tiene de lo que le puede pasar a la gente, porque si acá no se hace una pequeña reforma para hacer más eficiente este sistema, la reforma se va a hacer sola. Y los que van a pagar las consecuencias no son solo los que trabajan, que en este momento es la primera vez que tenemos médicos por debajo de la línea de pobreza, Jorge y Miguel. Es la primera vez, en la historia, al menos en los años que yo tengo, y tengo 70 años. O sea, están por debajo de la línea de pobreza. Es decir, salen de una pandemia, y nadie sabe cuál va a ser la próxima, ni cuándo va a ser la próxima pandemia. Entonces ni siquiera se preparan habiendo habido una pandemia reciente. No hay planificación, no hay elementos de nada. Es decir, entonces bueno, la Argentina está a merced de lo que pueda pasar. Pero eso me parece, Jorge, que es justamente por lo que yo creo que es indispensable hacer una concertación política, porque hay que hacer una concertación política de prioridades. Hay que decir, bueno, ¿cuáles son las inversiones que hay que hacer? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto podemos llegar a pagar ahora? ¿Cuánto tenemos ahora? ¿Tiene sentido, digamos, que nosotros tengamos amparos por medicamentos de 4 millones de dólares cuando en realidad no. El hospital ni siquiera está en condiciones de atenderlo? Así bueno, es. Esas son las cosas que hay que transparentar y la comunidad tiene que entender, y la comunidad tiene que participar de estas discusiones, porque el problema es cuando en las concertaciones políticas se deja fuera la gente.
¿no? Y entonces se hace una concertación entre los partidos, pero la gente no participa, y entonces la gente que no participa resiste y no quiere saber nada porque no entiende por qué se hace. Todos entendemos lo que significa para un familiar tener un chico enfermo y que tener una necesidad de un medicamento de 4 millones de dólares. Pero bueno, en una situación de crisis, cuando vos no tenés nada, ¿qué podés hacer? Digamos? Tenés que transparentar las cosas y decir, mire, esto no se va a poder. No se va a poder porque hay otras cosas que hay que hacer, que si no hacemos esa cosa se va a destruir el sistema. Entonces, es preferible no pagar una cosa tan cara y no tener que no pagarle a la gente las cosas comunes. Porque si seguimos así, no le vamos a poder pagar a la gente ni a la cosa de todos los días. Ahora, no es solo a decir a los ciudadanos de esta República Argentina, es decir, nosotros somos un país generoso que acoge a todos los países limítrofes en su sistema de salud. No, claro. Y eso está metido en la cabeza de los argentinos también. Y estas 4 millones de dólares que vos decís, también puede suceder que sea para alguien que ni siquiera residió en la Argentina. Entonces, y sucede, de hecho, es decir, de gente que viene de afuera, se afilia a una obra social o lo que fuere, y exige todas estas cosas, y los jueces piensan que esto no tiene límite, que hay que financiarlo como se pueda. Y entonces, bueno, ¿dónde se ajusta la variable de ajuste que tiene el sistema? La variable de ajuste que tiene el sistema, la única que le queda son el recurso humano. Y como es recurso humano intensivo, el recurso humano está empobrecido. Desde el médico, la enfermera y todo lo que trabajan en el sistema. Me queda clarísimo, porque el rehén del sistema de salud, que siempre fue el paciente, ahora se le suma el del equipo de salud, porque así el equipo está en rehén como el paciente. Así es, lo que pasa es que... Ahora es el rehén el paciente y el equipo de salud. Así es. Entonces el deterioro es cada vez mayor. Vos fíjate que a la industria farmacéutica, desde la época de Miativa, de la época del gobierno de Illia, la política no se quiere entrometer en ese tema. Cuando es un sistema concentrado de poder, es decir, donde el precio de los medicamentos y el precio de la tecnología, nadie sabe en la Argentina cuánto es, no se hace una agencia de evaluación de tecnología, no se hace nada. Un proyecto que tendría que estar por fuera de cualquier cosa partidaria. En la Argentina carece simplemente porque no importa, no interesa, se pagan 4 millones de dólares y no hay colchones. Entonces, pero ese es el tema que yo creo. Yo tuve largas discusiones con las mujeres que trabajan en COAS, porque son admirables. Primero lo que hacen es que es admirable, porque realmente consiguen cosas y han ayudado, a vos te consta, a los hospitales de la ciudad de Buenos Aires tremendamente, ¿no? Y a mí me llamaban por teléfono a veces y me decían, doctor, mire, me pidieron esto. ¿A usted qué le parece? Por ejemplo, pedir cosas insólitas. Cuando vos decís, pero si tenés básicas insatisfechas, no tenés derecho a pedir cosas insólitas. Yo entiendo que vos tenés una persona que es muy capaz y que quiere hacer investigación en el hospital, pero al hospital le faltan colchones. No es que estamos hablando de que le faltan, qué sé yo, mil gigas más de internet, sino que estamos hablando de que le faltan colchones. Es como que le faltara comida, o que le faltara electricidad, o que le faltara... ¿Me entendés? Yo creo que estas cosas, estas prioridades, si uno no resuelve estas prioridades, nunca vamos a salir del pozo. Ahora, ni siquiera en la organización, un director de hospital tiene la posibilidad de comprar los colchones. Bueno, a eso voy. Porque ni siquiera él puede hacerlo. O sea, ni siquiera tiene la responsabilidad de la atención y ni siquiera tiene la responsabilidad de poder decidir. Porque los colchones lo compran a nivel central. Y entra dentro de la compra que puedan tener en Hacienda y van a saber cuándo se la entregan. Entonces, es decir, esto es está todo centralizada las decisiones esas. Entonces, la gente no sabe todo esto, lo sabemos nosotros. Y el problema, como dice Miguel, ¿cómo se los transmitimos a la gente? Bueno, nosotros, hasta ahora, el personal mío, si he tratado de hacerlo por todos los medios que se te ocurra, este es uno de ellos, es decir, pero el fracaso es absoluto, ¿no? Sí, a mí me parece que a los funcionarios les falta caminar más el país. Yo recuerdo que una vez estábamos discutiendo un tema de tránsito en médicos municipales, en el Club de Médicos Municipales, ¿no? Y había un funcionario de tránsito de la ciudad. Y en un momento dice, perdón, me tengo que ir porque tengo una reunión en la capital, me dice. Le digo, pero vos estás en la capital. ¿Cómo, esto es capital? Entonces voy a decir, no podés ser funcionario de tránsito si no sabés dónde está el médico municipal. Claro. No sabés dónde termina la capital, claro. Yo no hago una especial mención por caprichosamente, pero por ejemplo existe el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que todos los meses publica con gran receptividad por parte de los medios
distintos índices. Yo les puedo asegurar que sigo esa publicación porque me parece a lo mejor de mucho cientificismo, pero poca cantidad de gente consultada. A mí me parece que esos son los temas, una de las vías, y no digo precisamente solamente el de la UCA, sino hacerlo en todo el país y que se entere la gente cuáles son las carencias y si hay virtudes que también se enteren del esfuerzo del equipo de salud. Pero a partir de que los observatorios publican y los medios lo toman, se empieza a tomar conciencia de la problemática. Yo creo que es brillante la tarea de COAS y de otras más que salen a poner el cuerpo a esa supuesta falta de presupuesto, como bien señala Iapichino. Pero me parece que hay que trabajar en base a estadísticas y hacerlas públicas. Y el compromiso de hacerlo... Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. El otro día tuvimos una reunión con otra fundación, con Fundación Trauma, y esa otra fundación se dedicaba a las vulnerabilidades sociales y tiene unos mapas de vulnerabilidad social de todo el país. Y justamente lo que nosotros hablábamos era de armar una información por capas, porque uno puede tener la capa de la vulnerabilidad social por un lado, por encima la capa del observatorio de la pobreza, por otro lado el observatorio económico, por otro lado los requerimientos sociales. Eso hoy es una cosa que se hace con facilidad. Nosotros en broma decíamos que íbamos a crear una entidad, un consorcio de entidades éticas que se dedicaban a la información y que íbamos a poner como logo un rogel, porque en realidad son capas que se van superponiendo y que te dan una información cuando vos haces el cilindro de arriba hacia abajo, el cilindro de información que te permite tomar estrategias. Ahora, las estrategias de intervención las puede uno tomar claras, pero si no hay prioridades para la implementación, porque siempre está el consabido Hacienda no me da la plata, es un problema. Por eso es que la concertación política tiene que ver cómo se va a distribuir la plata para las prioridades que tiene el país en materia de salud. De acuerdo. Ya nos estamos despidiendo. Continuamos el jueves, si les parece, con esto. Vale, con mucho gusto. Un abrazo grande para todos. Saludos y muchas gracias. Chao, Jorgito. Chao. Un abrazo muy grande. Chao, Jorge. Chao, Miguel. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte.